¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Estamos grabando día viernes y... Como va a salir el, el sábado, por ahí, este, de, de hoy a mañana pasan un montón de cosas en el mundo, así que hay que aclarar que, que está grabado. ¿Qué, ¿Qué pasó esta semana en el ámbito internacional? Primero me parece que tendríamos que hablar de, de Rusia esta vez, porque pasaron cosas bastante, bastante importantes en lo que es. Eh, la guerra rusa-Ucrania-OTAN. Hubo del lado de, de Ucrania un ataque a, a un depósito de drones que fue exitoso. Y más allá de eso, Rusia no salió de el, del plan de cercado que tiene hacia las tropas ucranianas y vienen con un avance diríamos demoledor, a tal punto que eh, hoy eh, la cúpula ucraniana viene viendo de buenos ojos hacer una oferta de, de paz. Eh, lo que viene planteando es entregar un, un quinto de, del territorio contra el que sea aceptada su entrada a la OTAN. La realidad es que esta, esta guerra arranca por el tema de la entrada de Ucrania a la OTAN, con lo cual no, no tendría mucho sentido para, para Rusia el permitirle, más allá de, del terreno que, eh, que hoy está pasando a manos rusas, eh, darle la, la posibilidad a Ucrania de que ingrese la OTAN porque va a tener siempre en las puertas de, de su país un, una base que va a generar mucho más peligro. Pero más allá de eso, yo creo que el, la, lo que fue pasando en, en esta semana importante transcurrió en Odessa. Yo la semana pasada les conté del ataque a, a los barcos que estaban estacionados ahí este, en el puerto y, y el desastre que había hecho el, el ataque con, con misiles a, a esos barcos de la OTAN. Y el, lo que se dio es que el pueblo de, de Odessa no quiere seguir con la guerra, eh, está muy predispuesto a, eh, a romper con el régimen. Este, ucraniano porque no confría, porque eh, no, no los ve como que los representa y aparte porque después de más de dos años de guerra están saturados de, de esta y, y no ven con malos ojos eh, volver a ser parte de Rusia. Con lo cual esto generó no solamente en Odessa, sino que esto se fue transmitiendo hacia otros lados donde eh, las tropas ucranianas se van retirando y van este, haciendo que el avance ruso sea mucho más rápido del que venía siendo, teniendo en cuenta que ya están por entrar en el, en el invierno allá. Y con todo el deterioro de, eh, de la infraestructura energética, que tuvieron y con las muy bajas temperaturas que hacen en la zona, el pueblo está, está sufriendo demasiado y, y van a sufrir mucho más. Con lo cual, eh, lo lógico sería que esta guerra tenga un final muy rápido, falta menos para las elecciones de Estados Unidos, pero... Lo que, lo que trajo también aparejado es, más allá de la gran dificultad que tienen los países este, de Europa en sus economías, esta guerra trajo, trajo mmm, las sanciones que le pusieron a Rusia provocaron las contrasanciones que fueron demoledoras para las economías. Europeas. Por ejemplo, un, un tema que, que salió ahora y que, que es muy preocupante es el tema aéreo. Eh, la prohibición de, de los aviones rusos de, de surcar por eh, espacio aéreo europeo trajo contra contrapartida que los aviones europeos no pueden surcar por territorio ruso, por espacio aéreo ruso. ¿Y por qué esto trajo un conflicto tan, tan, tan grande económicamente? Porque la gran extensión que tiene Rusia hace que eh, los vuelos europeos, para ir hacia Asia, tienen que pegar una vuelta enorme y trae aparejado dos problemas. Uno, mayor consumo de, de combustible, que al precio que tiene eh, el combustible para aviones lo hace al negocio inviable. Y el otro problema que tiene muy serio es el tiempo que tienen los vuelos a los distintos puntos de Asia. ¿Y por qué tienen este conflicto? Porque el, las líneas aéreas este, asiáticas no tienen ese conflicto, pueden surcar libremente por, por Rusia, con lo cual vienen perdiendo en, en lo que es este, la batalla comercial entre entre empresas, un terreno enorme. Así que eh, es uno de los temas que, eh, que se puso hoy arriba de la mesa que tienen que ver de, de revertir y que ya no, no, no le sirve a, a los europeos. Por otro lado, el, el, gran, este, el gran perdedor es Finlandia. Finlandia se había convertido en un socio estratégico de Rusia y Rusia a su vez de Finlandia. Eh, cuando Finlandia toma la decisión de ponerse eh, muy firme del lado de, de la OTAN y, y acoplarse a las sanciones, recibió del otro lado las mismas sanciones, con lo cual el ruso hasta ahora vacacionaba en Finlandia no permitieron más que los rusos vayan a, a, a Finlandia. Había todo un negocio de cercanía entre los dos pueblos y por otro lado tenían el gran tema de eh, la energía barata, que para Finlandia era más barata que para el resto de Europa. Hoy no la tienen y la economía finlandesa entró en, en un tobogán que... <coughs> hace que eh, hoy sea, eh, se esté sufriendo en la población permanentemente. Así que ese es más o menos el, el panorama que hay en la guerra y en lo que viene alrededor de, de la guerra. En Europa se dio un tema, eh, un informe de cómo salvar la, la economía. Eh, y sobre ese informe salió que necesitaban emitir 800.000 millones de euros. Y increíblemente esa, esa suma que parece bestial es la misma suma que eh, emitieron para la salida de la pandemia. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? ¿Y qué, cuál es el, el grave problema que generó ahora? Que cuando se repartió esa masa de dinero se le dio a cada país y cada país si bien era era un número que eran los que se necesitaba para que la economía repunte cada país lo tenía que manejar en forma discrecional no no, no, no hubo se repartió y, y arreglese cada uno bueno este, no pasó mucho tiempo y hoy están hablando de la misma cifra y la gran discusión es, bueno, ¿qué se hicieron con los otros 800.000 millones y qué se van a hacer con estos 800.000 millones? ¿Cómo se van a repartir ¿Y, y para qué se van a repartir? ¿Para qué van a, van a tirar esa cantidad enorme de dinero en, en un pozo negro? Así que bueno, eh, se están matando este, los muchachos en este, discusiones que son bastante interesantes de escuchar y donde yo diría que eh, los, los tres ejes más importantes de esta discusión este, son dentro de la Unión Europea, Hungría y los eslovacos, y si bien está por afuera, es toda la movida que viene haciendo Turquía que si bien no está dentro de la Unión Europea, sí es un miembro tan que venía peleando por entrar y ahora está coqueteando, como les dije la semana pasada, con los BRICS y, este, y con el mundo árabe. Así que bueno, ese es más o menos el, el panorama de ese lado. ¿Qué pasó en, en Israel? En la guerra que tiene Israel con todos sus vecinos. Bueno, eh, lo que teóricamente iba a ser un, un paseo eh, de Israel en el Líbano se encuentra estancado y no pueden, no pueden cruzar la frontera. La resistencia de Hezbollah es mucho mayor de la que se esperaba, y no solamente que es mayor, sino que los libaneses hasta eh, están entrando en territorio este, israelí y atacando a, a las fuerzas israelitas en su territorio. El, por otro lado, se está dando que el daño que le hizo Irán en su ataque de la semana pasada sobre las defensas israelitas hicieron que hoy lo que le tiran a, a Israel desde el Líbano o desde Yemen o desde Irak también le entra en forma mucho más este, directa de lo que era antes, que eran muy pocos los que entraron. Ahora le está entrando todo porque su, su cúpula de hierro pasó a ser una cúpula de plástico. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando? que si bien el ataque que hace Israel es, es mucho mayor sobre el Líbano del que recibe desde el Líbano, el, el grave problema que tienen es que los libaneses y todo el mundo árabe vienen conviviendo desde siempre con la muerte. Y los israelitas eh, vivieron muy seguros desde la seguridad de su poder. Este, militar y hoy se están encontrando con que les están entrando este, bolsas con cadáveres y se están encontrando con que les están atacando sus bases entonces el, el problema en ese aspecto se ha intensificado bastante eh, internamente ya el presidente de israel tenía antes de esta guerra todo un, un, este, un frente interno que eh, lo quería derrocar con el, el inicio de, de la guerra, había mejorado mucho su, su imagen, se habían alineado. Bueno, esta semana, lo que yo les dije la semana pasada, esta semana empezó a cambiar, porque eh, ya no hace tanta, no se sienten tan seguros y... Hay toda una línea de, de ciudadanos que quieren volver a vivir tranquilos. Así que, eh, desde ese aspecto, hay, hay bastantes complicaciones. Por otro lado, tienen a Estados Unidos, que, si bien no se entera de nada de lo que pasa en Ucrania y no se entera de nada de lo que pasa eh, en Israel, ahora todos los ataques que se hacen en un lado o en otro son guiados por los satélites estadounidenses, con lo cual eh, no pueden decir que no, no se enteran, sino que todo lo, lo que hacen es, es mostrarse como el, este, el bueno de la película, el inocente de la película, pero la realidad es que muy lejano está de eso. En el día de, de hoy, viernes, hubo una reunión del presidente de de Irán con el con este Putin. Se, se encontraron en Turquemistán, en Ashgabash, que es la capital de Turquemistán. Eh, tuvieron una reunión de más de una hora. El, hoy en, en Irán, yo les venía contando que, eh, que Rusia había mandado todo el tema de radares y, y, de, y de defensa. Bueno, eh, también hay militares rusos que están hoy en, en Irán y los satélites rusos están eh, trabajando para eh, el, la defensa de, de Irán. Eh, la semana pasada les comenté que el sábado, justo cuando nosotros hacíamos el programa, había habido este, cuatro aviones F-35 que, que estaban en el mar Pérsico. Dieron el, el aviso a los rusos inmediatamente y que yo les decía: esperemos que, que este aviso sirva como eh, para amedrentar y que, que no ataquen. Bueno, eh, al quedar al descubierto, eh, o bien se mostraron para, para decir, bueno, eh, acá estamos, o bien que se vieron descubierto y pegaron la vuelta y por suerte no atacaron. Eh, lo que sí atacaron a intereses iraníes en el Líbano. Por otro lado, hubo, hubo todo un tema con, con Francia. Francia movilizó eh, gente que tiene en, en la zona a favor de, de Israel, como, como Inglaterra, pero el, el día miércoles hubo un ataque sobre el Líbano que fue a, a la compañía de gas. Eh, Francia había pedido que no se le ataque porque son intereses fr eh, franceses. Y bueno, no, no se le dio curso a ese pedido y esto generó un conflicto entre el gobierno eh, francés y este, Israel. Así que bueno, la situación con, eh, con Irán, Irán hizo una prueba de un arma nuclear eh, que se detectó porque hubo un, un terremoto de 4.4 en la región y, y por las características que, que registraron los sensores se vio que no era un terremoto, sino que era una prueba nuclear que se, que se había hecho. Si bien Estados Unidos y e Israel eh, sabían que, que Irán contaba con ese tipo de, de armamento, que, que sí, que no. Bueno, hoy eh, Irán le mostró al mundo que cuenta con, este, con armas nucleares y esta prueba fue más eh, disuasiva que, que otra cosa. Esperemos que, eh, que esto no no continúe el avance y que de alguna manera se llegue a, a, una, a una disminución de la, de la escalada. Yo creo que hasta, hasta que no sea la selección de Estados Unidos, esto va a seguir eh, estando complicado. Ahora bien, Hablando de Estados Unidos, eh, todos estuvimos viendo el tema este de, del huracán que, que azotó eh, la Florida y hizo daños terribles, no fue tanto como lo que se esperaba, pero sí hizo daños muy importantes. Ahora, ¿cuál es el problema? De que hoy sábado se está formando otro huracán. Eh, ahí en, en lo que es el Golfo de Yucatán y se espera que eh, en, en la semana llegue a Luciana con eh, una categoría de 4 y que podría impactar nuevamente en, en la Florida este, con categoría 5. Con lo cual eh, ya venían de, de un huracán hace una semana que había sido... Bastante fuerte, este eh, complicó más las cosas y el que viene veremos. Hoy este, es una tormenta tropical, eh, tiene, se espera que, que tome un, este, una capacidad de 2 para mañana o pasado, y, y bueno, hay que ver cómo, cómo se desarrolla, pero el tema de este de estos huracanes tan fuertes tiene que ver con la temperatura del agua y el recalentamiento que este, que hay global. Así que eh, lo que se dio con, con el huracán este es no solamente el daño que hizo eh, el huracán en sí, sino los tornados que, que tuvieron este, que se generaron mientras estaba el huracán. La economía de Estados Unidos eh, tiene un yo diría que, que una calma hoy en función de que están haciendo todo lo necesario para llegar a las elecciones con este sin que les reviente la bomba en, en la mano eh, Trump viene mejorando sus su posibilidades que hace 15 días estaba cinco puntos abajo hoy aparentemente está está ahí y es este y hay cierta incertidumbre en lo que en cómo va a seguir el, el tema de las elecciones así que bueno eh, habrá que ver tenemos que hablar un poco de eh, de un tema Menor, eh, pero mm, no creo que sea tan menor. ¿Qué fue lo que pasó con Bielsa? Eh, se dieron las declaraciones de Suárez que, que fueron, fueron terribles y generaron todo, todo un conflicto bastante grande dentro de, de la selección uruguaya y dentro de del pueblo uruguayo. Ahora, ¿por qué Suárez sale a hacer este tipo de declaraciones? Uno dirá, ¿y porque se le llenaron los forros de, de que lo forreen? Y mmm, no creo que sea tan así. Primero, porque a, a Bielsa... Eh, lo conoce todo el mundo, su manera de manejarse y cómo, cómo se maneja, con lo cual es un tipo que si bien le dicen loco, y es medio loco, pero no come vidrio. Y acá me parece que hay, hay intereses que son mucho más grandes y tienen que ver por varios lados. El primer lado tendría que ser, que habría que mirar, es el tema de la comebol por las críticas que hizo durante el Mundial a la organización. Que, que estos muchachos son. son bastante vengativos. Pero, a ver, uno podrá decir. Este, ah, a ver. No, no me venga con esa, que se le hicieron una cama porque. Bueno, te la tiro. Ahora bien. El fútbol eh, uruguayo está ahora se va a entregar como acá a, a empresas privadas para su televisación y hay un, una empresa que se estaría presentando para hacer un multimedio con radio, este, televisión, streaming y demás que estaría interesada en este, agarrar eh, ese negocio. Uno de los dueños de, de esa empresa que estaría presentando es Luis Suárez. Entonces, eh, que hay toda una, una línea de, este, de periodistas que están encolumnados en este, en este negocio. El único que todavía no se pronunció sobre, sobre el tema, ni los periodistas que a él representa se, se, se pronunciaron, increíblemente fue Casal, que algún interés en el fútbol eh, uruguayo representa. Para el que no sabe quién es Casal, es el socio de, de Francescoli y el que en los últimos años viene... Eh, siendo referente del fútbol uruguayo, uruguayo y con intereses en, eh, en distintos lados en toda Latinoamérica. Así que el, el tema se lo podría ver por ahí y después hay otro tema que no es menor, que son las elecciones que hay ahora en Uruguay. Y donde hay todo un tema entre lo que podemos decir derecha y, y, y socialismo, y el pegarle a Bielsa tiene que ver también con esa interna política que hay. O sea que la, el tema de, de Luis Suárez con Bielsa me parece que tiene que ver, hay, hay distintas posibilidades para que el tema sea una opereta. Que no tiene tanto que ver con este, el carácter díscolo o con la poca paciencia de, eh, de estos jugadores mega estrellas para con, este, con Bielsa. Así que es un tema que me pareció bueno comentarlo porque está siendo título y. Y me parece que, que tiene varias aristas como para agarrar y, y pensar y que todo tiene que ver con algo y, y nada es tan, tan casual ni salen en momentos, este. En momentos porque, porque sí, salen porque hay intereses creados que son los que generan, que confluya para sacar un tema y ponerlo sobre la mesa. Y hoy todo Uruguay no está hablando de sus elecciones, no está hablando, todo Uruguay está hablando de este tema. A tal punto que nosotros también estamos hablando de él. Así que... Y acá también pasaron cosas. Bueno, ¿qué, qué podemos decir que pasó acá? Estuvo la marcha de, del, del miércoles. Estuvo el tema de, del veto sí, el veto no, y el gobierno tuvo, tuvo un triunfo que en el Congreso que me parece que le va a terminar siendo un poco agridulce. ¿Y por qué digo un poco agridulce? Primero porque Lamentablemente, el, este, los diputados que, que se dieron vuelta como una media, fue muy, muy cómico escuchar eh, las explicaciones que fueron dando, ¿no? Este, ¿Por qué habían saltado de un lado al otro este, sin, sin ponerse colorados de, de la explicación que daban? Eh, está el caso de, de los cuatro misioneros que este, hasta la mañana votaron de una manera y terminaron votando de otra y e increíblemente en el medio el juez Lijo, que está peleando para ser este, de la Corte Suprema, eh, sacó un, un, este, un fallo que favorecía al hijo del gobernador de misiones. Tras cartón, lo, los cuatro eh, misioneros dieron vuelta el voto. El, y, y así se dio todo. Se dio todo mostrando, mostrando la tanga. Entonces, ¿por qué digo mostrando la tanga? Porque acá se viene hablando de la política, ante política La verdad que este, este gobierno viene haciendo uso de política, la política de la PRETE, la, la política de el, la prebenda, pero es política. Lo que sí, eh, los triunfos que está teniendo, hay que ver cuánta ganancia le terminan dando. Si son. Este, si realmente son triunfos o están pagando un costo muy 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 caro por ahí peco de, de inocente y les digo que me parece que el costo que están pagando es demasiado alto la semana que viene hay que ver con qué maldad nos, este, nos recibe ahorita mm, estamos de de feriado y no, no se les ocurrió ninguna nueva agresión hacia el pueblo, así que bueno, hay que, que ver esta semana seguramente nos prometerán este otro otro aprete. El, hay que ver el, el nos dio la inflación el 3,5% Y la verdad que yo no sé cómo se hacen los cálculos, este, pero díganle a mi verdulero, a mi almacenero, que que se fijen, porque a mí los números no me dan eh, el número real de cada cosa que pago, ni en pedo me dio el 3,5. Y la baja de 10 pesos que hubo en, en combustibles... Vamos a ver cómo la dibujamos ahora, porque en esta escalada, si el precio del combustible se va a lo que se tendría que ir o a lo que se viene hablando que, que llegaría, bueno, eh, la realidad es que o el Estado toma una posición de defender el, el, este, al pueblo o... Preparemos ¿no? para hacer como Kung Fu y empezar a caminar porque este, no vamos a, a poder ni pagar el colectivo ni, este, ni usar el auto. Así que, bueno, esperemos que... Ver qué pasa esta semana. Esperemos que sea lo mejor para todos, en todos lados. Y, y bueno. Hoy Ariel este, no pudo venir, pero la semana que viene lo, lo tendremos de vuelta con, con otra historia. Buen fin de semana y gracias. ¿Cuánto hablé?